Muy bien, estamos aquí con amigos de la casa, grandes artistas y que tienen que ver con el teatro, que tienen que ver también con el barrio de la estación. Willy Ferraro, Pepo, vayan levantando la mano. Willy Ferraro, Pepo Sanzano, Ana Silva y Hugo Mengasini. ¿Cómo les va, chicos? Bien, bien. Bueno, bienvenidos. Gracias. ¿Arrancamos por lo artístico, por el barrio? ¿Por dónde arrancamos? Podríamos arrancar por el encuadre de el encuadre. Entonces tendría que vamos para aquel lado, permiso. Adelante, por favor, es un gusto. Bueno, cuéntenme, Ana y Hugo, desde el barrio de la estación, que vienen trabajando y mucho. Sí, sí, venimos trabajando juntamente con la Facultad de Arte, el Centro Cultural La Compañía, Facultad de Arte y la Asamblea del Barrio de la Estación desde fines de 2012, cuando... Uh-huh. Prácticamente nacimos juntos en esta movida cultural que apunta a algo grande, que es un barrio como zona histórica, pero que a su vez va teniendo muchos logros en lo que es el patrimonio no material, diría, que tiene que ver con el rescate de la historia. Es casi o más importante, ¿no? Hay muchos logros y bueno, en esta oportunidad... el objetivo es llevar adelante una varieté, una gran varieté en el Teatro de la Confraternidad, que es un lugar emblemático para el barrio, para la ciudad toda y a su vez para la comunidad ferroviaria, con grandes artistas que ya van a avanzar acá, los amigos y amigas. Y la idea es recaudar fondos, va a ser a la gorra el evento, recaudar fondos para una escultura que ya está bastante avanzada en homenaje a una mujer trabajadora que fue bordadora, costurera, bordaba muy bien a mano. ¿Del barrio? De la comunidad ferroviaria, esposa de un trabajador ferroviario muy conocido, y ella es Ibis Villar, y en ella el homenaje a todas las trabajadoras costureras y bordadoras. Ana, bueno, contanos la propuesta, ¿para cuándo es? Este es mañana viernes 9 a las 21 horas en el Teatro de la Confraternidad, como bien decía Hugo. También invitamos a quien quiera conocer más acerca de la figura de Ibis. Hay un cortometraje documental que fue realizado por un graduado de la Facultad de Arte y de la carrera de audiovisuales, que está disponible para ver en la plataforma Abra TV, de contenidos de medios de la universidad, y se llama precisamente Ibis. También pueden consultar la página del barrio, elbarriodelaestacion.com.ar, para conocer más sobre todo este trabajo de recuperación de la historia y la memoria barrial que vienen haciendo desde hace años. Qué bueno. Bueno, me voy para el otro sector, perfecto. Del espectáculo. Sí. Bueno, sí, es una gran oportunidad y una gran alegría poder... organizar esta varieté junto con la gente de la Asamblea de la Estación, junto con el equipo que trabaja desde la facultad, en un equipo que tienen de extensión, y desde la Secretaría de Extensión de la Facultad convocamos un montón de artistas que nos dijeron inmediatamente sí para el evento, y vamos a tener artistas de la talla. Acá no hay pindonga y cuchuflito ninguno. No, acá tenemos a Los Mabelos, a Proyecto Mondo, del cual tengo a Winnie presente acá. Muy bien. Gio Latela, Dino Fernández, a Andrés Arauset, Marcelo Casiato, que es un titiritero maravilloso. Pero vos traes todo anotado porque te olvidas las nombres. Pero cómo no, corazón. Y grande, te lo traigo porque no tengo anteojos. No tengo anteojos, entonces. Y Felipe Irigoyen, que es un malabarista callejero, que es integrante del grupo Kayat, de los convocados artistas independientes tandilenses. Así que es un placer de noche. Va a ser una noche muy divertida. Los artistas, ya te digo, son todos de primerísimo nivel. Yo voy a estar oficiando de maestro de ceremonias y también coordinando a Los Mondo. Así que, nada, siempre el trabajo a la gorra, que también es un trabajo que tiene que ver con la democratización del arte, para que todos lo podamos ver, y en este caso especialmente a beneficio de el poder terminar de hacer la escultura de Ibis. Que forme parte de este paseo de la estación, que va a ser una maravilla para nuestra ciudad. Y de paso quiero agradecer especialmente a la Dirección de Cultura de la Municipalidad, porque nos cede completamente lo que se gana con la gorra, nos lo cede absolutamente. No se queda nada del teatro.
con este porcentaje, bien. Así que estamos muy agradecidos a ellos bien. También. Willy, bueno, contanos con tu grupete qué van a estar haciendo. Vamos a estar haciendo unos juegos de improvisación aquí con el maestro de ceremonia que nos va a estar coordinando, nuestro director. Opa. Así Opa. Que también volver a trabajar con Pepo, que es un placer para nosotros. Y vamos a estar haciendo juegos de impro. Todo, así que vamos a necesitar la ayuda de la gente. Vos lo decís porque estás en el teatro, porque están en la casa. ¿Qué son los juegos de improvisación? Bueno, para empezar son juegos, sí. Están reglados, tienen pautas, que va a estar aquí Pepo coordinándonos y acompañándonos. Y trabajamos con lo que nos da la gente. Pedimos una palabra, un lugar, y a partir de eso se improvisa. Claro, eso, exactamente. Eso mismo. Cualquier palabra puede lo ser utilizada por arbolito. Arbolito. Y a partir del arbolito empezamos a trabajar en la improvisación. Vamos a hacer tres juegos distintos. Uno de ellos se llama Cuadrante y entonces todos participan en ese juego. En el otro juego va a ser sobre otro tipo de cosas que hacemos con titulares de diarios, sí. Y qué sé no, yo. Para, no me cuentes más porque hay más sorpresas. Vos pedías, yo te decía. Hay más sorpresas. Vamos a hacer una pausita. Ah, correcto. En el próximo bloque. Sí. Seguimos charlando. Gracias, Nicolás. Ya venimos. Quiero pedirte perdón, dice el tema, y mientras el Pepo alocado canta. Quiero aclarar, no soy el mismo Pepo que el otro. Por las dudas. Bueno, seguimos, seguimos charlando con los chicos. Pepo Sanzano, Willy Ferraro, que son dos de los artistas que van a estar mañana en la presentación de esta gran varieté, y Ana Silva y Hugo Mengasini, bueno, que conforman la asamblea del barrio de la estación, que vienen trabajando, y nos contaban mucho, bueno, para que no se pierdan todo ese bagaje cultural, sí, muy sí, amplio, sí. Por cierto. Sí, sí, la historia y la memoria. Debemos decir que el barrio de la estación es el primer barrio de Tandil que nació con la llegada del tren el 19 de agosto de 1883, así que estamos próximos uh-huh. a un nuevo aniversario. Y lo importante destacar es que la escultura que se va a ubicar en el predio de la estación tiene que ver con el comienzo de una propuesta más amplia que nosotros tenemos y hemos presentado bueno, al Ejecutivo uh-huh. Municipal en noviembre de 2017 y a los pocos días tuvimos ya una reunión con las distintas secretarías del municipio, y que tiene que ver con un parque temático paseo, temático ferroviario. Nosotros presentamos ya el dibujo, porque pensamos que hay que activar, si bien el municipio ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años, esto hay que decirlo, la plazoleta Soriano, se ha mejorado el lugar, pero nosotros pensamos que esto hay que reactivarlo, continuarlo claro. En un corredor histórico cultural que puede ser, bueno, para turistas, ¿no? Tandilenses uh-huh. y caminantes, que abarca la avenida Colón hasta el predio de la estación, donde ahí va a estar el paseo con una formación ferroviaria antigua que en esto va a colaborar Ferrosur, la empresa concesionaria, el cierre de la diagonal de acceso, el arreglo de la calle de acceso por Avenida Colón, luminaria y arbolado. Bueno, ese y proyecto, el retorno sí. de este recorrido sería calle 4 de acá, va a ser un circuito, esta es la idea, Avenida Colón, el predio de la estación, y calle 4 de Abril, donde hay, bueno, muchas cuestiones que hacen a la identidad y a la historia, bueno, el Teatro de la Confraternidad uh-huh. Ferroviaria, el edificio de los Talleres del Brazo, el Granituyo, hay unas casas muy interesantes, y cuando se recorra, se salga del barrio, se va a poder llegar hasta el Museo Tradicionalista Fuerte Independencia, y la plaza llamada de las Carretas, ¿no? Uh-huh. Denominada de las Carretas, algunos la llamamos también la Plaza del Tanque, que es un lugar que deberíamos resaltar. Sí, hay que ponerlo de vuelta. El parque o paseo ferroviario se va a denominar Agustín Sibori, que fue un mutualista, tal vez el más importante del siglo XX en Tandil,
Y bueno, e Ibis formó parte de esa comunidad ferroviaria, porque hay que decir que Ibis, según el historiador local y periodista Hugo Nario, eran muy amigos con Hugo Nario. Ibis fue la mujer que rompió los moldes masculinos en la política del Tandil de mediados de siglo. Y bueno, fue, como dije anteriormente, una verdadera obrera de la aguja, una experta artesana, chalequera. Ella empezó como ayudante de sastre. Y bueno, si bien rompe esos moldes masculinos, ¿no? Ella uh-huh. en un mundo acá tandilense, bueno, que estaba bajo el imperio de los hombres, ella es la primera que aparece en escena, pero era una mujer multifacética, porque también la vamos a encontrar en el teatro experimental en los años 60, la vamos a encontrar también en, militando en las filas gardelianas, uh-huh. y también en una organización que existía a principio, que ahora no recuerdo el nombre, a principios de los años 90, bueno, que se dedicaba a que estaba en esto, en la lucha contra el SIDA. Es decir, una mujer que estuvo en muchos lugares, ámbitos. Inclusive en el Club Ferro, porque esto hay que destacar. Ella muere muy pobremente, se estaba viviendo ahí, más del otro lado de las vías, ¿no? En Villa Italia, y estaba vinculada mucho a su ferro. Cosía, le cosía a mano los números de jugadores de primera división. Mira. Sí, sí. Bueno, así que para ella, para hacerle una estatua, es un. Sí, hay que decir que la escultura está a cargo de Mariana de Vaz. Uh-huh. Y la escultura está muy avanzada. Esto es una cadena de sí. colaboraciones de gente que de mucha, viene colaborando. ¿Viste vos? Sí, bueno, él es historiador. Es historiador. Entonces, Hugo es la historia de Tandil. Es la historia de Tandil. Bueno, qué exagerado. Para revalorizar esta gran mujer, sí. parte de, o sea, todo lo recaudado va a ser para esto. Exactamente. Vamos a recordar entonces. Sí. Mañana a las 21 horas, sí. en el Teatro de la Confraternidad. Un espectáculo que va a estar integrado por 7 números, uh-huh. entre ellos Los Mabe, Los Proyecto Mondo, Gio Latela, Dino Fernández, Andrés Arbuset, Marcelo Casiato y Felipe Irigoyen. Todo para divertirse. Todo es sí. realmente, no, en serio, son números de primerísima. Qué lindo. No te traigo acá. No, cualquier cosa, no. Mañana a las 9 de la noche, ¿hay que sacar anticipada la entrada? No, porque como es la gorra, pero... No hay, ¿A las 5 de la tarde me paro en la puerta? 5:15. 5:15. 5:15, si querés. Ya. Esto va a explotar. Chico. Esperemos que sí, que explote. Claro. Yo claro. le digo, señora, señor... ¿Cuántos lugares tiene el teatro? Y 140 sentados aproximadamente. Uy, pero vamos a colocar otras. Sí, vamos, sí, a, sí, vamos, sí, a, sí, vamos sí. a habilitar el gallinero. Habilitamos el gallinero. Habilitemos todo. Bueno, esto es a la gorra, así que lleven ahí la billeterita y saquen la cuenta. Después que vean el espectáculo... Yo tengo un parámetro siempre digo. Un espectáculo tandilense de teatro independiente sale entre 180 y 250 pesos. Sí. De ahí para arriba pongan lo que quieran. Muy bien, ahí está, me encantó. Muy bien. Chicos, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Mañana 21 horas en el Teatro de la Confraternidad. Es un gran espectáculo, una gran varieté. Con artistas de primerísimo nivel, todos tandilenses, así que hay que ir y apoyar nuestro teatro.